Una rusa y un madrileño matando nazis. Madrileño francés. Matando Y nazis. la rusa española. Matando nazis. ¿Por qué eres italiano de repente? Porque la mía mamá. Debería ser francés, no italiano. Es muy colapsado. La mía mamá mata nazis. Eo. ¿Cómo suena? Que vayas cambiando el volumen, coño. Ay, qué cerdo. ¿Te suena? Sí. Métete en partido. He pensado una cosa, ¿tú tienes Twitch en el móvil? Es Sí. chulo. ¿Y si compro con los cascos? Hay un retraso de un segundo y algo. Y me vas a estar escuchando a mí todo el rato. No, no, sin que tú hables, simplemente para ver si se oye el eco de la tele. Ah, es que se va a escuchar. Pero para ver si mucho o poco. No, poco. Se va a escuchar más el audio del juego que el mismo eco. Pero se va a escuchar. O sea, eso no lo puedes evitar a menos que conectes unos cascos a la misma tele. Pero no tengo otros cascos. Así que poco iba a hacer. Poco iba a Y hacer. tienes unos cascos de 2 metros. Antes tenía. Te recuerdo que se rompieron. Bueno. Pues lo importante es saber si escuchas voces. ¿Lo escuchas? Vale. Aunque el juego está en inglés y en alemán y En español. Vaya, creo que nos han pillado. Hola. ¿Qué máquina? No quiero. Pero vale. A lo mejor suena muy alto, ¿verdad? a las personas como ganado. Conserva la calma. La misión es dar consent. Rod. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Ok. Oye, al menos ahí te tatúan antes lo que se cogía en el antiguo si lo... Vaya paliza le han dado a este. Venga, El vamos. primer día es duro, amigo. Aprende a aceptarlo. Siempre es igual. ¿Llevas mucho? Ya no recuerdo cuántos. Semanas, meses, quizás. Pocos sobreviven mucho tiempo. Luchaban contra los nazis en África y los contuvimos un tiempo, pero resultaron demasiado fuertes. Ahora solo intento sobrevivir día a día. Busco a un hombre llamado Seth Roth. He oído hablar de él. Es el que más tiempo lleva aquí. Está en el bloque 4. ¿Quieres ir allí? Necesitarás el uniforme adecuado. Nazis. Busca a un prisionero por la derecha con el uniforme del bloque 4. Se llama Milo. Su mujer está recluida en nuestro bloque. Quizá lo convenzas para que cambie el uniforme contigo, pero antes necesitas distraer a los guardias. Gracias. A ver, ¿qué se hace primero? Si te lo pones ahí. ¿Qué? Ah, Palanca. Rueda. palanca, provoca una rueda, botón, palanca, rueda, botón. What? Bueno. Palanca, rueda, que Dios, botón, sí, saludos a todos, por cierto, ahora sí, palanca, rueda, botón de botón.
Tienes que darle a ruleta y solo chat. Ok. Milo, sé dónde está tu mujer. ¿Qué? ¿Quién eres? Estoy en el mismo bloque que ella. ¿Seguro? ¿No está muerta? Dios, Dios, ¿está viva? Si quieres cambiarme el uniforme, podrás comprobarlo tú mismo. Vale, a prisa. Wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Warum denn nicht? Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist fertig geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Bombate. William J. Blaskowitz. Cuídate mucho. Cuidarme. Sí, la verdad es que... Está un poquito en nah. Hola. ¿No has sospechado nada de que sea la primera vez que me vea? ¿Qué te pasa? Bueno. Un poco trastornado la gente de aquí, ¿eh? Hola. Oye, ¿no habrás visto a mi hija? Seth Roth. Mira este Simpson, qué musculoso, un físico hecho para el combate. Eso es Roth. Aún no sé cómo, pero sabe que soy Seth Roth. Es un Dad Jesus. La fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarle. Ha venido a rescatarme. Es maravilloso. Ha venido a rescatarme. Bueno, pues rescate los Simpson y váyase, no pierda tiempo. He jurado no traicionar nunca los secretos de los Dad Jesus. ¡Cuerno! La gente muere. La resistencia le llama. Es una especie de transacción. Mi libertad personal por los secretos que he jurado mantener. Sacrifico mi honor en aras de la rectitud. Bueno, deje que lo considere un momento, Simpson. ¿Por qué no me traduce esto? ¡Jo puta! ¿Eh? Va, me voy a dejar sordísimo. ¿Te suena? Pensando en algo, esa máquina se mueve gracias a tecnología Tajishu. La conozco muy bien. Ahora esto. No lo mire así. Con esto puedo controlar esa máquina, abrir las puertas de este lugar, liberarlos a todos. Solo prefiero. Falta una porque estamos más. En mitad de una cinemática. La fuente de alimentación. Ahora esa máquina. Bueno, su sistema eléctrico está alimentado por la batería de Tron. Totalmente. El servicio de mando del campamento está en otro bloque, el 6. Si desactiva los sistemas automáticos de seguridad que vigilan las salidas, llegará al bloque 6. Creo que allí, en los balcones de los guardias, hay un módulo de control de los sistemas. Descubra cómo entrar. Encuentre el módulo de control. Desactive los sistemas y vuelva a verme. ¿Qué ha pasado? Ha dado ahí un corte. Vale, aquí es lo de los cadáveres. La morgue. Pues hombre, es la morgue. Si quieres huele a rosa, ¿sabes? Hay apuñalama metido en el pecho, ¿sabes? Hola. Hola.
Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Warte. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt tickt. Insekto. Was von ihm zu erwarten? Injusto, tú tienes una navaja. ¿Por qué me recuerdas misteriosamente al hijo de puta de Showwitch? No, Showwitch no. De Adwitch. ¿A que sí? Le faltan las gafitas. ¿Puedo pararle el cuchillo de alguna forma? Pues no. Bueno, se lo para con el pecho. ¿Estás subiendo tú? Sí, pero porque está programado para que suba. ¿Ves? Me la cuelgo en el pecho. Se lo he parado técnicamente. Vale, ahora corre porque... No sé por qué, pero creo que soy una especie de mutante extraño, ¿eh? Porque... Ah, hola. Es más máquina que perro ya, o sea. Ya sé que ladra. Es un perro. Es que más robot que perro. Porque aunque sea más robot que perro, sigue siendo un perro. Pero si no querían que molestase, le podrían haber quitado la cuerda vocal. Entonces no haría su trabajo, que es señalizar. Mira. ¿Ves? Es un perro robot nazi. No cuenta como perro, ¿ves? Hay dos puntos ahí al fondo. ¿Qué puntos? Ah, esto. Esto es una lucecita. No, esto es más frío, ¿eh? Este. A ver. Me da un buen rollo eso de estar escuchando a un tío gritar mientras lo tortura. Esto me viene de puta madre, la verdad. A ver. Por aquí, por allá, pim, pom, pim. Si mi personaje no fuese manco, abriría esto y cogería medicina, ¿sabes? ¿Tendrá llave? No, no tiene llave, pero déjame. Hace ¡pa! Y a todo orgullo. Esto te haría ruido. Pues bueno, ya ves tú. Es un niño. No. ¡Coño! Por mirarme. ¡Hola! Muere. Muere. Muere antes que yo, por favor. ¿Eres tú quien gritaba? Está bien. Muere. De todos y cada ¿Eres tú quien gritaba? Sí. Ay, no me deja apuñalarlo. Ya, por eso quería comprobarlo. Yo qué sé, si grita está vivo. Pero ¿qué? Loco. ¿Qué? ¿Cuál ha sido tu lógica de, bueno, para comprobar si está vivo y quitarle la poca vida que le queda, le apuñalo? Joder, mira la sangre que ha perdido, le estaría haciendo un favor. Pero, coño, ¿lo podrías haber curado? Sí, sí, después de perder tanta sangre, seguro que lo que quiere es que le curen. ¿O haberle dejado que se suicidara solo? No, coño, lo mato yo y ahí terminó antes. ¿Pero por qué, pobrecito? No, pobrecito, con lo que le han hecho, yo le estaría haciendo un favor. ¿Pobrecito? Yo le estaría haciendo un favor. No, ¿para qué este es por donde había venido, verdad? ¿Ves? Si sigue vivo, lo mejor es matarlo. La ten en cuenta. No, ten en cuenta que la gente que me sigue a mí está igual o más perturbado que yo. ¿A que te pellizco? No. ¿Por qué? No. Pero es que si la acabo de ver, ¿sabes? El puto calvo. Le he visto la calva. Si lo matas directamente, ayudarías a los nazis. Lo que no, que no. Yo lo que le iba a hacer es esto. Ay, mierda. Esto. Lo que tendrías que haber hecho es... Ya tomaba por culo, ya no vive. Que sabe y ya está. ¿Ves?
¿Ve? La gente está conmigo. ¿Esto qué? Pero... escúchame. Me encanta la metodología de este hombre. Hace lo mismo que yo. De un botón lo pulsa. ¿Qué es esto? ¿Lo pulsa? Un día, por la tontería, vas a coger algo chungo o vas a matar a alguien. O ambas. ¿Vas a matar a alguien mientras te coges algo chungo? Sí. ¿Pero que no juegues con el cuchillo? ¡Hola! Igual que real, jugando siempre con el cuchillo. Nadie sospecha de mí. Soy una persona normal. Soy una persona normal que no hace nada extraño porque soy una persona normal. Ah, vale, vuelva al viejo. Nadie sospecha nada, te lo juro. Es maravilloso. Si querés... ¿Dónde está el viejo? Si fueseis el viejo, ¿dónde estaría? ¿Ves? No. ¿Dónde está el viejo, tío? ¿Tú eres el viejo? No, tú eres una tía. ¿Dónde está el viejo? ¡Viejo! No, me estoy alejando del viejo, supuestamente. ¿Viejo? ¿Qué? ¿Este? Ah, va. Me encanta porque cuando eres gilipollas, te aparece el punto. Te aparece el punto en plan... Lo has visto tres veces, ¿sabes? Un ligero desajuste en los componentes lo desestabiliza todo. Se desgasta la salida y se desarrolla el modo. Ah, bueno, es la gracia, ¿no? Bien, Simpson. ¿Cómo se llama Jim? Blazkowicz, sí, Blazkowicz. Con los sistemas mitad de cinemáticas, ¿no? Puede cruzar la puerta, volver a la fábrica y entrar por la puerta azul del bloque 6, donde se encuentra el edificio de mando. Entre sin creer y consiga la batería. Dese prisa antes de que se den cuenta de lo que ha hecho. Dejadla a Jingle. Buena suerte. Ha dado un lagazo la animación, pero no ha sido por culpa de la esta. Ha sido la misma animación que iba lag. Escucha. ¿Qué? Jingle, salga por la puerta. Cruce la fábrica. ¿Sí? Pase la puerta azul y entre en el bloque 6. Entre sigilosamente en el edificio de mando y robe una batería de trónica. Eso es todo. Vale, voy a ir corriendo. ¿Te imaginas? ¡Hola! ¡Es seguridad de mierda! Uy, no puedo gritar que mi padre está durmiendo. ¿Por qué no me avisa? No sé cuándo grites y cuándo no. Coño, pues estaba gritando ahora. Ya, pero te acogió tú solo. Tenemos un largo y maravilloso día. Porque somos nazis y los nazis molan. Voy a cuchillar un par de nazis ahora. Esto, que tendría que estar súper vigilado. Voy a pulsar el botón. Aquí estamos, el edificio de mando. ¿Cuánto te costó el PSN? Ahora mismo están de rebajas y si... Y si compras en... No voy a hacer promoción porque no me están pagando. Pero yo lo he comprado en Eneva. Eneva, paga mi hijo de puta. Y yo he dicho que está en rebajas y que en Eneva está baratísimo. Está por 30 y... Es que no me acuerdo, 30 y... Vale. Pues ella respondió bien a la pregunta. Mira que te reviento, ¿eh? No, desde el punto de vista alemán, ellos son los buenos. Bueno, sí. Toda historia depende de... Me encanta porque el tío va haciendo filigranas todo el rato con el cuchillo, ¿sabes? Ojalá hubiese una que de repente se le cayese el cuchillo. Total, pero total, ¿eh? O que lo cogiese, pero desde la cuchilla. Y haga el... ¡Au! La historia la escriben los ganadores. ¿Cómo?
Coño, que escucha la ventana o algo y pensaba que era la puerta. Depende de que tú ganadores. Hay historias que la han escrito los perdedores. Sí, pero a esas no se la escuchan. Hay nazis que escribieron historias de su guerra. Ya. La batería. Y solo lo escuchan los nazis. No. Sí. Sí. A ver, yo si quiero puedo leerlo, pero tengo que buscar y rebuscar mucho. No tanto. ¿Eh? Sí, hazme caso que sí. Pues en Rusia hay un montón de libros. En Rusia. Tú misma lo has dicho. ¡Hostia! ¡Hola! ¡No! ¡Mierda! Este no le he rajado el cuello, tío. ¿Hay alguien ahí? No. ¿Por qué preguntas eso? Hola. ¿Quién mejor dicho, ¿quién pregunta eso? Hola. Hola. En este juego ganaron los nazis la guerra, así que se lió parda. ¿Por qué? Porque son nazis. Sí. Hombre, realmente si hubiesen ganado en la primera guerra, no en la segunda, en la primera, aparte de que no serían nazis, porque el partido nazi no hubiese existido, hubiese sido un desastre. Hubiese sido como los nazis, pero peor, realmente. Porque el partido nazi simplemente surgió. Esa es buena. Pilláis la referencia. Vivo, ganaron. Hola. ¿Pero qué? ¡Vamos! Toma. ¡Niam! Me gusta. ¡Muere, puto! Ya decía yo que había escuchado a alguien. Llega a existir la estufa y los abrigos buenos en aquella época y ahora mismo. Habían abrigos de puta madre, ¿eh? Trabajaríamos al sol. Los nazis tuvieron dos intentos de conquistar Rusia y los dos murieron por el frío. No, a ver, los nazis fueron gilipollas, ya está. Exacto. O sea, cuando intentaron invadir Rusia, intentaron invadir Rusia mientras invadían no sé qué, mientras invadían no sé cuánto. Y claro, ya, pero si vas a tres frentes al mismo tiempo, ¿qué quieres que te diga, gilipollas? Y aparte de que tampoco fueron muy inteligentes y es cierto que atacaron. Oh, fuck. Que atacaron en invierno. Escucho un perro. ¡Oh, hola, perro! ¡Hola, perro! Hacía fresquete. Es como si yo te llevo a ti a Puse. Me lo pasaré de puta madre. ¿A menos 50 grados? Porque eso es la. Anas, yo he estado en un montón de sitios a menos tantos grados, manga corta. Y lo sabes. Que te calles, pero tú no sientes el frío. Ya, ahí está la gracia. Es como si llevamos a tu madre. Oh, mira. Ahí estás, la paladín de la muerte, toda orgullosa. No, es en Siberia. En ciertas partes que no son Siberia sí se llevan los menos 50 grados. De hecho, en Siberia puedes estar hasta menos 70 grados. Presiento que hay. Ah, ¿ves? Es por aquí porque se ha puesto y a guardar. Yo creo que soy rusa. Sea. Estas partes en plan así. En Rusia, en Moscú concretamente, menos 10, menos 15. Bueno, menos pues quiero 15, decirte que. ¿Qué me has gritado? Eso, mierda. Venga. Toma. Pues quiero decirte que en esta existencia distópica la Unión Soviética no existe. O sea, a ver, porque ya. Mi vida no tiene sentido, dame el agua. Oh, no, mi enemigo. What? Vale, no me esperaba que hiciese eso. Sí. Que ganaran o perdieran no significa que. Pero si se querían aliar con los nazis, solo que no les salía rentable. Económicamente. Ya no es eso, simplemente. Ejecución inmediata, pero ¿te parece poco que me haya electrocutado yo solo? O sea. Ah, vale. Tengo que quedarme a mirar. Vuelo a y en verdad, este personaje es ruso, ¿sabes? Lo
Coño, hola. La batería la tiene. Es un normal. No. Ah, la cogió, la cogió. A ver. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No me gusta. No me jodas. Vaya. Morirás como una alemania perversa que trae hasta el fin del mundo. No. Hay que decir que ahora eres más guapa. Hombre, técnicamente... Técnicamente, el anime no deja de ser el dibujo japonés. Claro, o sea, técnicamente sí existía. Sí existía, es como... Lo único que no llegó aquí, pero... Sí, exactamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate que el viejo es de pueblo. ¡Vámonos! Ha dicho, ¡vamos! ¿Quién me dispara? ¡Oh, oh, tío, te cojo este! Te cojo, estoy reventando nazis. Literalmente. Modo anime activado. Espérate que me he quedado sin misiles. Ahora. Espérate que me he quedado sin misiles. Ahora. Sí. Piu. Oh, mierda. Había un... No, no, que había un este de... O sea, yo no veo anime ni leo manga ni nada de eso, pero sí que me sé, gracias a Francis, que había un este nazi, ¿no? En plan de una niña nazi. Sí, de un nazi que se reencarna en una nazi. En una niña. Y de un ejército. El anime es la... Ahora, el tío me ha dicho algo y no lo he escuchado. Esto me pasa por no estar atento al juego. Pues no sé yo si hace directo realmente de historia, porque no me va a entrar una mierda. Vale. Yo también tengo. Funciona. Ahora. Caput. A poner los dos, porque si no, no me va a entrar una mierda. Te escucho de todos modos, ¿eh? Ah, coño, que ahora han abierto ahí. Pium, 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 pium. Muérete. Vale. Y así es como se matan unos cuantos nazis. Si es que aquí no tengo la... No está habitada la palabra. Sí, por eso te dije que no lo vetase, porque soy muy de jugar a juegos de nazis. Aunque me lo hubieses dicho, te hubiese dicho que no. O sea... No sé, pero tiene lumbago.
A ver, agacha la cabeza, robot. Agacha la cabeza. Me gusta este coche. Estoy abriendo las puertas, señor Blaskovich. Te estoy viendo. Protéjalo, señor Blaskovich. ¿Y qué? ¿Dónde está? Escucha a la gente, pero no lo ve. Uy, menos mal que no. Que esos son civiles.